Yo creo que tenemos al equipo con ganas de redimirse después de esa eliminatoria contra el Sporting, que ha sido bastante lamentable. Vamos a ver primero nuestro 11 y analizamos al Real Madrid. ¿Todos a tope? No hay nada que ver de nuestro 11, ¿están todos a tope? Bueno, como mucho voy a poner que los extremos... Los extremos... Tengan un apoyo defensivo básico también, y laterales atrás... Laterales atrás, que es el Madrid. Vamos a respetar al Madrid, ¿vale? Vamos a respetar al Madrid. Vale, pues el Madrid, que jugará con Courtois en la portería. Beyer, no sé quién es Beyer, Tapsoba, Koulibaly y Ferland Mendy en la defensa. En el centro del campo, Carlos Enrique Casemiro, Fede Valverde y Dele Alli. Y arriba, Rodrigo Goes, Eden Hazard y Pierre-Emerick Aubameyang. Predicción, venga, vamos a poner predicción. Vamos a ver, pues el Real Madrid... Sale con un 11 un poco raro, porque no sé quién es Beyer. ¿Alguien conoce a Beyer? ¿Sabe dónde juega o algo? ¿Quién es Beyer, tío? No sé quién es Beyer. Después en el medio saca Dele Alli junto con Valverde y Casemiro, vale. Aubameyang como segundo delantero, porque la formación de Madrid es segundo delantero, pero Aubameyang realmente no es para jugar de segundo delantero. Eso no va a venir mejor a nosotros. Y juega con Rodrigo Hazard en las bandas. Rodrigo a pie natural. Hazard a pie cambiado, como sabemos. Vamos a ver en Madrid, tío. Yo creo que podemos ganar el partido. Koulibaly Tapsoba, la pareja de centrales de Real Madrid. Tiene ahí un Casemiro que es una bestia. Que es capitán de este equipo. Pero yo creo que igualmente podemos ganar. Yo creo que igualmente podemos ganar en Madrid. Vamos al lío, ¿no? Vamos a por el partido, vamos con todo. Y confiando en poder hacer un mejor partido de lo que veníamos haciendo en las últimas simulaciones, ¿no? Contra Arsenal mal, contra Sporting mal. Después contra Watford en simulación rápida mal. A ver si contra Madrid va mejor. Bernabéu, Real Madrid, Chelsea. Con la intención de marcar un gol, ¿no? Siempre fuera de casa. Si marcas un gol, haces mucho. De hecho, antes contra el Sporting hemos pasado porque hemos marcado un gol fuera. Simplemente por eso. No hemos ganado al Sporting. Toca ahí Havertz, pero sigue presionando ahí muy bien Timo Werner. Balón atrás a Courtois. Y el Madrid, que sale con ese balón largo para Aubameyang. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Van Dijk, que se la comía, ¿eh? Recibido Rodrigo, ha cortado Pereira. Y antes de que Donnarumma regale el balón, porque lo va a regalar, lo iba a tirar fuera. Antes de que lo tire fuera, ¿vale? Yo la saco a mi jugada con un Upamecano. Y ya está, ¿vale? Saco balón jugado para que no regale el balón, que no me apetece que regale el balón. Diez, que recibe. Que da el largo para Pulisic. Solo Pulisic. Solo Pulisic. Para Courtois, tío. Para Courtois, tío. Para Courtois, la que ha salvado Courtois, tío. La que ha salvado Courtois o la que ha fallado Pulisic, según se vea. Porque la ocasión era clarísima. Werner con Havertz. Havertz recupera al final Pogba. Toca atrás a Chilwell, ahora es Van Dijk. No lo canté. Havertz que viene atrás a recibir, deja para Werner. Werner entraba a Ziyech. No llega ese pase. Y el Madrid que sale. Uno va Aubameyang. Beyer, el pase que lo corta Chilwell, ahora Rodrigo con Casemiro. Luego Beyer. Chilwell. Deja para Valverde. El centro. Atrapa Gigi Donnarumma. De arriba para Werner. Ahora es Pogba con Havertz. Havertz abriendo muy bien para Ziyech. Aparece por la derecha Ziyech. El centro lo tapa Mendy. Es quien intenta pasarla atrás y se equivoca. Recupera el Real Madrid. De momento está aguantando este 0-0. Aubameyang con Casemiro. De nuevo Aubameyang. Prepara Sar. Atrás Mendy, con Casemiro. Para Rodrigo Goes. Beyer entrando por el lateral, el tiro. Sin demasiado peligro, iba completamente desviado. Va Kanté. Werner.
Y Edge que tocaba atrás. Y la primera parte que se va. Sin demasiadas ocasiones, hemos tenido esa clarísima de Pulisic que ha parado Courtois. Y a ver. Bayer juega en el Mönchengladbach. Pero va bien de potencial y eso, güey. Se ha apostado más por el Madrid que por mí, eh. Está feo eso. Bueno, Real Madrid-Chelsea. Segunda parte. Real Madrid-Chelsea, segunda parte. Segunda parte en la que buscamos el gol, eh. Buscamos el gol, porque si no marcamos ahora nosotros, después del partido en casa, un gol de Madrid nos la puede liar muchísimo. Chilwell busca Pulisic, había recibido y se ha ido fuera de campo. De todas formas, ha sido fuera de juego. Gigante. Abriendo de nuevo para Christian Pulisic. Ni ha ido Pulisic, ni ha ido Bayer. Y el balón se lo ha llevado al Madrid. Juega la bola a Mendy. Ahora es Aubameyang que venía a recibir. Rodrigo Góes. Viendo, Chilwell no ha llegado a cortar. Tampoco Pogba. A Casemiro con Aubameyang. El balón para el 22, no sé quién es el 22. ¿Qué está haciendo Donnarumma, tío? Es que pensaba que estaba con los pies y digo, ¿qué estás haciendo? Ah, no, lo arriba. Y Edge con Havertz, Werner. Atrás con Kanté, juega Pogba. Mira Havertz que bien entra. Ha cortado bien, pero ahí están los alemanes. Ahí están los alemanes liando a Havertz, que ha dejado atrás a Werner. Ha tirado ahí el desmarque y ha acabado marcando el primer gol del partido. Marcamos en el Bernabéu, marca Kai Havertz. Jugador que iba a fichar el Madrid hasta que llegó la pandemia. Bueno, ahora Havertz estaría jugando en el Madrid. Bueno, o igual estaría en el banquillo. Igual estaría en el banquillo, ¿no? Como hace Zidane con Odegaard. ¿Qué sabe? Odegaard tiene que tener más minutos. Debe tener más minutos Odegaard, debe tener más minutos Valverde. Pero eso es un debate que, del que hablaremos otro día. Juega el Madrid, dejó ese centro. Y Bayer, ¿y eso qué va a ser? Ha cortado Chilwell, pero para que se la lleve Valverde. Para eso, haber dejado el córner. Juega Bayer, vale. Sale ese balón de banda. Minuto 78 de partido. Estamos ganando al Madrid en el Bernabéu. Estamos ganando al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Va a salir Neves. Y entre Ziyech, Havertz, Pulisic van a salir dos. Creo que Dembélé la banda es inamovible. Y después voy a dejar a Havertz en el campo y voy a sacar a Mason Mount. Voy a sacar a Mason Mount y Mason Mount que me tire diagonales. Bueno, no. Ten libertad de movimientos, Mason. Mason, ten libertad de movimientos. Que tire diagonales en Belé, eso sí. Mason Mount que tenga libertad de movimientos ahí. Vale, me parece correcto. Me parece correcto. Y Neves, bueno, Neves en el medio que... que refresque un poco ese centro de campo. Minuto 80. Juega el Real Madrid. Juega Rodrigo Góes. Corta Mason Mount. Aunque no consigue salir, pero es banda nuestra. Chilwell. Mason Mount. De cara para Kanté. Por Havertz, que recibe solo. Con Neves. Y la deja para Mason Mount. Mason Mount que la pierde. Y el Madrid que va a intentar atacar una vez más. Porque el Madrid va a atacar hasta el final y va a buscar el gol de empate. Balón que le queda a Donnarumma, minuto 89 de partido, minuto 90. Arriba para Werner, juega Kanté de cara con Neves, Kanté. Vuelve a probar con Neves, falla el pase, pero esto se acaba, tiempo cumplido. Tiempo cumplido, efectivamente. Ganamos 0-1 al Real Madrid en el Bernabéu. ¿Quiénes habíais apostado por mí? Porque he visto que habéis sido menos los que habéis apostado por mí que por el Real Madrid. Vas a ganar, tío. Franco Vanegas había apostado por mí. Y ahí te lo llevas, ¿eh? Ahí te lo llevas, porque tú has confiado, el resto no. El resto pensaba que iba a ganar el Madrid, pues no. No ha ganado el Madrid, es que de hecho... no recuerdo ninguna ocasión de Madrid. ¿Qué ha pasado? La pancera ha pasado que acabamos de ganar al Real Madrid. Acabamos de ganar al Real Madrid por 0-1 en el Bernabéu. Y es un muy buen resultado de cara a meternos en las semifinales.
Es un muy buen resultado. Muy, muy buen resultado. Y ahora, pues ahora volvemos a la Premier League, donde, no sé si os habéis fijado, pero el Liverpool ha empatado y está a 7 puntos. El Liverpool está a 7 puntos. Mason Mount quiere jugar. Mason, tío, tranquilo. Tranquilo, Mason, tranquilo. El Liverpool está a 7. Y quedan 21. El Liverpool está a 7 y quedan 21. Y nos vamos a enfrentar ahora al Fulham. Antes de volver a enfrentarnos al Real Madrid en el partido de vuelta. El partido de vuelta puede que no tenga nada que ver con la ida. De hecho, es que casi nunca el partido de ida tiene que ver con la vuelta. El partido de vuelta tiene que ver con la ida, mejor dicho. Suelen ser partidos completamente diferentes. Y ahora, pues ha sido más o menos un partido igualado en el que hemos estado un puntito por encima de Madrid. Pero la vuelta puede ser otra cosa, completamente diferente y que no tenga nada que ver con esto. Así que no hay que confiarse lo más mínimo. Y hay que... Y habrá que ir con laterales atrás y habrá que ir con tranquilidad. Va a salir Romagnoli, va a salir Mason Mount. Tampoco lo puedo hacer aquí. 20 cambios, yo cambiaría al 11 completo, pero tampoco puedo hacer eso porque nos estamos jugando a la Premier. Y voy a quitar a Pogba, que por cansancio es el único que está por debajo de 100. Neves, Mount y Romagnoli. 3 cambios, 3 suplentes, pero de jugadores de primerísimo nivel. Este partido se tiene que ganar. Acción rápida, de simulación visual y jugando. Este juego es una mierda, tío. 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 Es que es una mierda este juego. De verdad, tío, de verdad, de verdad. Todo junto. 7 tiros, 4 tiros el Fulham y perdemos 1-2, tío. Qué asco de juego, de verdad. Qué asco de juego, tío. Qué asco de juego. Tío. Es que es increíble, tío. Es que es increíble. Es que es increíble. Que es increíble. Para tocarse los huevos, Para tocarse los huevos. Empata el Liverpool. Se pone a 7 puntos. Automáticamente después. Vamos y perdemos en simulación rápida de mierda contra el Fulham. Es que ya nos hicieron lo mismo con el Inter, La liga con el Inter la teníamos ganadísima. Pues el juego se puso a tocar los huevos y hasta la última jornada no gané la liga. De hecho, estuve a punto de perder la liga contra el Lazio. ¿Ganará lo mismo con el Chelsea? Pues va por el mismo camino. El juego parece que va a intentar lo mismo. Con la mierda de la simulación rápida esta que está mañadísima, que hace lo que le da la gana, tío. ¿No te crees con 7 oportunidades que marquemos un gol? ¿De verdad tú te crees que con 7 oportunidades marquemos un gol? Y el Fulham con 4 no meta 2. Y perdamos contra el Fulham que está luchando por no descender. Es que al final esto lo único que me va a llevar es hacer todos los partidos en simulación visual. Pero es que así las temporadas se pueden hacer eternas. Si ya se hacen largas, de por sí, imaginaos si tengo que hacer todos los partidos en simulación visual. Es que es eterno. Se nos hace eterno, tío. Bueno, vamos a iniciar nueva predicción. La vuelta de cuartos de Champions. Partido de vuelta. No clasificación. Partido de vuelta. Porque si pongo clasificación, evidentemente yo llevo ventaja. Victoria en el partido de vuelta, ¿vale? O sea, a lo que estáis apostando. ¿Vale? No quiero después que venga nadie. No, yo había apostado a que se clasificara el Madrid. O a que te clasificabas tú. Ah, no. Quede claro, ¿eh? Apuesta a ganador del partido de vuelta. ¿Puede ganar el Madrid? Yo iba a decir, puede ganar el Madrid 1-2 y clasificarse. No. Pero puedo ganar... No, es que si gano yo, nada. No, realmente, si gana el Madrid, se clasifica el Madrid. Bueno, a no ser que sea 0-1 y gane yo en penaltis. Bueno, da igual.
habéis entendido. Me habéis entendido, ¿no? Apostáis al ganador del partido de vuelta y no al, al clasificado para... para semifinales. Esta vez jugamos en casa. Esta vez juega Martino de Gran en el centro del campo en lugar de Dele Alli. Juega Marco Asensio en la banda derecha en lugar de Rodrigo Goes. Y nosotros que... a ver qué hacemos, ¿no? A ver qué hacemos. A ver qué hacemos, tío. Voy con el Chelsea, hombre, eso espero, que vayáis todos con el Chelsea. Espero. Bien, bien, bien. Buen malo, Van Dijk. Buen malo, Van Dijk, ¿eh? Es una forma espectacular de comenzar el partido. Voy a mirar las instrucciones que no las había puesto. Esto así, esto así. Esto así. Pereira atrás. Y luego atrás. Y ahora Van Dijk, por favor, no des esos balones más, por favor. Por favor, es que no podemos empezar el partido. Dos pases y que Van Dijk haga eso. Juega el Real Madrid. Juega el Real Madrid y no sé qué estamos haciendo ahora mismo en la defensa. Por favor, defensivamente, ¿qué estamos haciendo? Pregunta seria. Visto que ha saltado Kanté, Van Dijk también se iba por ahí por su cuenta. Un poco raro, ¿eh? Juega Van Dijk. No debe ser largo. Bien. Pues juega la pierna ante la presión de Valverde y Casemiro. Dos bestias. Juega el Madrid. De momento el Madrid con calma, ¿eh? Madrid no tiene prisa, no se pone nervioso. Parece que quiere elaborar el juego con calma. Pierde ese balón. Parecía que perdía ese balón. Dorsal 25, ¿quién es? Aubameyang. Parecía que perdía Aubameyang, no lo ha acabado perdiendo. Y ahora salimos nosotros. Pulisic con Pogba. Vuelve a Christian Pulisic. A la izquierda, línea de fondo, centro atrás. Ziyech que remata y Courtois que para. El Madrid me acaba eliminando. Habrá que acordarse de Courtois. Habrá que acordarse de la que acaba de salvar Courtois a Ziyech y de la que salvó en el partido de ida a Pulisic. Habrá que acordarse. Ojo ese centro, vale. Despejamos. Juega Beyer dentro del área Beyer. No, 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 no. Penalti a Beyer. Le hemos hecho penalti a Beyer. Nadie conoce a Beyer y Chilwell le ha hecho penalti. Chilwell le ha hecho penalti a Beyer. Nadie conoce a Beyer. ¡Nadie conoce a Beyer! ¡Para Donnarumma! Madre mía. Nadie conoce a Beyer y le paro el penalti a Donnarumma. Uf. Madre mía, le paramos el penalti a Donnarumma. Le paramos el penalti a Aubameyang. Si ya ni lo que estoy diciendo. A Aubameyang le hemos parado el penalti. Con Donnarumma. Juega al Madrid. Juega al Madrid, que se lo toma con calma, pero que de repente antes ha llegado con Beyer en una jugada que no parecía tener mucho peligro y ha cogido Chilwell y le ha hecho penalti. Ha sido fuera de juego. Y es lo que digo, que el partido de vuelta no tiene nada que ver con el de ida. Estamos perdidos. El Madrid está teniendo toda la posesión. Y nosotros, ojo esta llegada, ojo esta llegada, ojo esta llegada, porque marca Paul Pogba. El fútbol a veces es un deporte injusto. El fútbol a veces es un deporte injusto. Porque claro, es prácticamente la primera vez que llegamos. Bueno, es la segunda. Y en una jugada, en la última jugada de la primera parte, con una combinación, ha acabado Ziyech poniendo un pase para Paul Pogba. Y ha marcado gol. Ahora mismo el Madrid tiene que hacer dos goles para eliminarme. Antes también. Pero antes un 0-1 habría forzado una prórroga. Ah, ya no. Ya no. Nos podemos permitir encajar un gol. Que si no lo hacemos mejor. Pero ese gol de Pogba es muy clave. Ese gol de Paul Pogba es muy clave. Porque nos pone por delante del partido y nos da ese margen de poder encajar un gol. Mendy. Me miro, de nuevo Mendy. Esta vez Hazard. Balón para Jovic, ha salido Jovic. Ah, no, es Odegaard. Pensaba Jovic en el 21 porque yo llevo a Jovic con el 21 en el modo carrera de Madrid. Kanté abre para Pulisic, que se mete para adentro, toca con Havertz, este con Werner, Werner. Centro, segundo palo y Paul Pogba que vuelve a aparecer. Paul Pogba pretendido por Zinedine Zidane, por el Real Madrid, que se hace milenios. Que coge y le mete 2 en este partido de cuartos y que lo va a dejar fuera de la Champions. 2-0 en Stamford Bridge.
2 de Paul Pogba. 2 a 0, 2 de Paul Pogba. Qué bien, tío, qué bien. Gol de Asensio. Pues muy bien, Asensio. Pues muy bien, Asensio, no puedo decir otra cosa. Muy bien, Asensio. Se la ha comido, no sé si Van Dijk. Y ha marcado el Real Madrid. No sé si Romagnoli al campo, eh. Van Dijk a mí me está dejando a deber, eh. A mí Van Dijk no me está pareciendo ese central espectacular que yo pretendía fichar, eh. A mí Van Dijk me está dejando frío, eh. No, no sé a vosotros, pero a mí Van Dijk en general dejando muy frío, eh. Además va bastante corto de resistencia. Y eso hace que tampoco pueda estar jugando todos los partidos como está jugando un Pamecano, por ejemplo. Van Dijk me está pareciendo bastante flojo, eh. Van Dijk me está pareciendo bastante, bastante flojo. Voy a sacar a Romagnoli, de hecho. Romagnoli en defensa, Dembélé y Mason Mount en las bandas. A ver si... la conseguimos liar en estos últimos minutos. Marcamos un tercero que ya... aleje completamente del peligro, porque ahora mismo 2-1, estamos bien, tranquilos. Pero si marca el Madrid se nos lía, eh. Madrid se nos lía. Bueno, Havertz atrás con Romagnoli. El pase de Romagnoli demasiado largo. Va a acabar. Saque de puerta para Thibaut Courtois. El Madrid que parece que cierra ya en línea de 3, ¿no? Parece que el Madrid cierra ya en línea de 3. Que Casemiro está de carrilero, parece. Havertz, ¿cómo hizo Mount? Vamos a ver qué hace Mount. Deja para Pogba. Con Werner que se mete. Werner que he probado una vez, probado dos. Que acaba en saque de puerta. Vuelve a tenerla en Madrid. 187 de partido. Ahora mismo estamos clasificados para las semifinales de la Champions. Roba Kanté. Juega Dembélé. Medio para Werner, devuelve a Dembélé. Dembélé, línea de fondo, centro a segundo palo. Timo, Kai Havertz, perdón. Que remata, marca. Y hace el tercero. 3-1, ganamos en Stamford Bridge, 4-1 en el global, el Madrid fuera de la Champions. Y nosotros que recuperamos la moral, recuperamos la energía de la Champions. Después de la eliminatoria contra el Sporting, que ha sido absolutamente lamentable, pero que nos ha permitido clasificarnos para cuartos. Y ya en los cuartos sí hemos dado la cara contra el Madrid. Y sí que vamos a estar entre los 4 mejores de Europa una vez más. No he caído antes de semifinales, nunca. Este año no he caído antes de semifinales, nunca. Nunca, tío. No sé quiénes habíais apostado por mí, pero ganáis. Ganáis los que habíais apostado por mí. Hacéis bien en apostar por mí. Hoy es fin de temporada, pregunta Carlos. Mira, Carlos, llevamos aquí ya casi 2 horas. Y ahora mismo nos quedan... pues si no me equivoco, quedan 6 partidos de Premier. Y 2 de Champions, en caso de llegar a la final 3. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Chelsea-Liverpool, ¿eh? Chelsea-Liverpool. El Liverpool se ha puesto a 4 puntos después de perder en simulación rápida contra el Fulham. Toca los huevos. Toca los huevos. Toca los huevos bastante. No tenemos todavía rival. No tenemos rival. Vale, pues... vamos a avanzar hasta el partido del Leicester. Y entonces sí tendremos rival. Y después del Madrid viene el Barça. Después del Madrid viene el Barça. A ver, ya en semifinales no creo que hubiese ningún rival así flojo. Extrañaría muchísimo. Ha pasado el Bayern en penaltis, eliminando al Manchester United. La Juve se ha cargado al Dortmund 4-1. Y el Barça se ha cargado al Liverpool 4-3. Pues Barça, Bayern y Juventus. Creo que el peor es la Juventus, pero bueno. Ya a estas alturas son detalles. Dos mínimos detalles. Oferta por Reina retirada. ¿Qué oferta por Reina? Ya me da igual, si esta es la última temporada, tío. ¿Tú crees que me voy a parar yo aquí a pensar en nada? Lo que sí me voy a parar a pensar es en que ahora vamos a enfrentarnos al Leicester, después al Arsenal. Si nos quitamos estos 2 partidos con 2 victorias, la Premier estará más cerca. Si hubiésemos ganado al Fulham, la Premier estaría más cerca. Pero el juego ha decidido que ese partido se tenía que perder con 7 tiros por 4 del Fulham.
Y ahora vamos a enfrentarnos al Leicester. Casi ha habido muerte. Físicamente. Físicamente estamos bien. Voy a quitar a Van Dijk, eh. Voy a quitar a Van Dijk, es que Van Dijk no me convence nada. Voy a quitar a Van Dijk, ya veremos si lo pongo contra el Arsenal, pero... Para este partido va a jugar Romagnoli. James quiere jugar, es que claro, es que... Venga, voy a poner a James por Pereira, porque James es buen jugador. Jamie Abraham también lleva un tiempo desaparecido. Rice, Hudson-Odoi... Si es que hay muchos jugadores que llevan... ¿Con cuántos partidos sin jugar? Pero... Con los partidos que estamos teniendo, tío. No estamos para hacer cambios. James y... No sé, tío. Voy a poner a... Y Abraham en punta. Debería de poner desde fuera, desde el menú, el apoyo defensivo básico a los extremos, pero bueno. Vamos a enfrentarnos al Leicester. Al final he puesto a Tammy Abraham, he puesto a James y a Romagnoli para enfrentarnos al Leicester. En el King Power Stadium. Dar, ¿cuándo habrá más recompensas para los puntos del canal? Pregunta Carlos. Pues mira, creo que deberíamos hacer algo de eso, ¿eh? Deberíamos hacer algo con eso, tío. Yo pensaba, recuerdo que vi hace... Hará una semana o dos el vídeo este de Ibai, ¿no? Enseñando los puntos del canal. Hombre, no creo que yo ponga puntos del canal tan bestias, pero... Pero sí que deberíamos hacer algo, ¿eh? Yo he abierto sugerencias. Si me queréis sugerir algo, yo puedo estudiarlo e intentar plantearlo. Pero sí, deberíamos abrir más el tema de los puntos del canal. Quizá, por ejemplo... no sé, que... 10.000 puntos del canal... sea elegir un fichaje o algo así, o algo así de locura, ¿no? O a lo mejor, no sé, 100.000 puntos eliges el próximo equipo para una serie, cosas así, ¿no? Por ejemplo, habría que adaptarlas evidentemente a mi contenido. No sé, a lo mejor 100.000 puntos, a lo mejor 100.000 puntos, a lo mejor que sea participar en ese de Spectres. Estoy poniendo ejemplos, ¿eh? Estoy poniendo ejemplos. Pero sí que es verdad que tendría que poner más recompensas. Es cierto. Un tema que tengo que estudiar. A los 100k te rapas al 0. Nada. Claro, serían todas recompensas referentes al contenido. El raparme al cero no lo he hecho nunca. Me he rapado muchas veces, nunca al cero. Ni creo que lo haga, la verdad. No me veo rapado al cero. Pero al final es solo un poco menos de lo que me hago cuando me rapo normalmente, ¿no? Pero... Pero no me veo sin nada de pelo. Dejemos los puntos del canal a un lado porque está la cosa... Vale, está la cosa empate. Está la cosa empate, el empate pues a estas alturas... Y después de la derrota contra Fulham, sobre todo, es un resultado que no nos vale. Y ojo que viene a Jose. Ojo que viene a Jose, que venía solo para Donnarumma, va a ser corner para el Leicester. Venía Jose solísimo. Madre mía, cómo la íbamos liando para sacarla de ahí atrás, eh. Cómo la íbamos liando para sacarla de ahí atrás. 0-0 al descanso. 0-0 al descanso. No sé si empezar a dejar arriba... Voy a dejar descolgado a Ziyech. Voy a dejar descolgado a... Oh, bueno, no, Havertz está descolgado, vale. Los Pulisic. Pulisic arriba... De momento Pulisic arriba, es lo único que voy a cambiar. Vamos a la segunda parte. Contra el Leicester. Partido clave, la lucha por la Premier. Antes juega con Pogba. Van para Abraham, deja para Havertz. Havertz con Ziyech. Ziyech que entra solo y Ziyech que marca. Vamos, tío.
Vamos. Vamos, tío. Gol de Hakim Ziyech. 0-1 nada más empezar la segunda parte. Ahora se trata de mantener este resultado. Mantener este resultado, laterales atrás. Y Havertz apoyo básico. Vale, pues veamos. Veamos qué tal. Porque queda toda la segunda parte y el Leicester tiene calidad para hacerme gol. Tío, Pulisic, ¿qué es eso? Pulisic, ¿qué es eso? Qué regalito de Pulisic, qué regalito de Pulisic. Menos mal que el tiro ha sido lamentable y se ha ido fuera. Mira, antes hablaba del desaparecido de Odriozola. Está jugando en el Leicester. Yes, que va a llegar ese balón. Yes, se ha liado solo, tío. Pásala, ¿eh? ¿Qué puedes perder un balón así? Esos balones, tío. No se pueden perder esos balones, tío. Para echarle una bronca brutal al jugador. Ha tenido tiempo de sobra para hacer algo. Y no para perderla sin más. En cuanto salga... Bueno, en cuanto se pare el juego, pues... cambiamos. Por favor, que no se pare con un gol en contra, ¿eh? Uf, Ayoce estaba llegando solo, ha salido bien Chilwell. Y la acabamos sacando. Romagnoli con Chilwell. De nuevo Romagnoli. Jugando para... Pulisic con Pogba, atrás Kanté. Upamecano, en largo con Ziyech. No va a llegar Ziyech a ese gol. Minuto casi 80 de partido. Minuto casi 80 de partido. Nos vamos a enfrentar al Arsenal en tan solo 3 días, creo. Yo voy a quitar a jugadores importantes. Estoy muy cansados, como es el caso de Havertz. De Pogba. Y no sé si de Ziyech o de Chilwell. Potencia 82, 92, vale. Vale, que ya. Vale, pues Dembélé al campo, también Meisomao y también Neves. Vamos a tirar diagonales con Dembélé. Y listo. Y listo, ya jugar estos últimos minutos de partido. Estos últimos 11-12 minutos. Juega el Leicester. Que lo va a intentar, Leicester, tened claro que lo va a intentar. Lo va a intentar y que lo puede conseguir. Es muy buen equipo. 185, se les acaba el tiempo, Recupera Chilwell. Vale. Iba a meterme porque digo, va a despejar y no me apetece que despeje, que haga un despeje de mierda. Pero no, ha sacado en corto. Juega Neves. El largo para Dembélé, ¿va a llegar? No. No va a llegar Dembélé y el Leicester va a tener la última, Si está rápido, va a tener la última. 92. Ha añadido 2, Suele añadir 1. Suele añadir 1, Ha añadido 2, Vale, se acabó, tío. Uf. Se acabó. Partido sufrido. Y este es el tipo de partidos que hay que ganar. Este es el tipo de partidos que hay que ganar, tío.